Hola, ¿qué tal? En par minutos vamos a hablar sobre los grupos, los cuadrangulares en los que quedaron afincados Once Caldas y Deportivo Pereira. El Deportivo Pereira está en el grupo A, con Millonarios, con Junior y con Atlético Bucaramanga. El grupo de la muerte, el grupo donde todos son favoritos, incluido Deportivo Pereira, porque no es que sea favorito Junior y Millonarios por ser Junior y Millonarios y Bucaramanga por la campaña, ¿no? Y la campaña del Pereira y los 34 puntos. Y el tercer lugar de la tabla, todo eso hay que sumárselo al equipo de Leonel Álvarez. Es tan favorito como los demás. Aquí puede haber un punto de partida en el cual Deportivo Pereira y Bucaramanga puedan tener alguna ventaja. Y es que van a tener que atender Millonarios y Junior los cuadrangulares o la segunda fase más bien de la fase de grupos de la Copa Libertadores y eso les puede desviar un poquito la atención. Pero en ese grupo, empezando como Pereira de local, y después enfrentando los dos partidos de visita, puede tener alguna ventaja incluso por el calendario. Y además, Pereira terminó muy bien, ganando, volviendo a hacer goles con sus jugadores recuperados. Le va a venir muy bien este espacio de tiempo para recuperar sus jugadores. En fin, yo creo que Deportivo Pereira en su grupo es candidato a clasificar, igual en las mismas condiciones que los demás. Y el Once Caldas, supuestamente, es la cenicienta de todos. Siempre el que entra de último entra ahí como que sí, que no. Pero miren, Tolima juega muy bien, Santa Fe juega muy bien y Equidad también. Pero saben una cosa, el Once Caldas ha jugado mucha parte del campeonato realmente bien. Tiene también la ventaja de empezar en palo grande. Y el haber logrado clasificarse ante un equipo importante y grande como América le baja la presión al equipo. No vayan a creer que es fácil que el Once Caldas lograse clasificar después de tanto tiempo, y ahí pegadito todo de que sí puede, de que no puede. Yo le veo, tanto al Pereira como al Once Caldas, la posibilidad clara de buscar clasificarse a la final. Esperemos que ruede la pelota, pero de salida, estamos con el Pereira y con el Once en igualdad de condiciones.